Ya iniciamos, buenos días. Doctor Ricardo, ¿me confirma, por favor? Sí, señor presidente, ya estamos al aire en estos momentos para dar inicio. Muchas gracias, doctor Ricardo. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los honorables concejales. De igual forma, un saludo para los organismos de control, medios de comunicación y desde luego para todos los ciudadanos que nos acompañan en nuestras plataformas digitales en esta sesión del Honorable Consejo de Ibagué, recinto de la democracia ibaguereña, siendo las 8:40 de la mañana del día miércoles 15 de diciembre de 2021. Damos inicio a la sesión extraordinaria no presencial el día de hoy. Doctor Ricardo Fabián Rodríguez, señor secretario general de la corporación, muy buenos días. Por favor, hagamos llamado a lista y verifiquemos por... Señor presidente, le presento un cordial saludo a usted, un cordial saludo a cada uno de los honorables concejales, así como a la comunidad ibaguereña que sigue nuestras sesiones. Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Muy buen día para todos. Presente, secretario. O sea, Juan, muy buen día. Copiada su asistencia. A ver, modelemos Miguel Alexander. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Castillo Castañeda Arturo. Muy buenos días. Nuevamente el saludo para todos los ciudadanos presentes, señor secretario. Copiado, presidente. Correa Carvajal Rubén Darío. Señor secretario, buenos días para usted, honorables concejales, ciudadanía en general. Presente, señor secretario. O sea, Rubén, buen día. Copiado su asistencia. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Muy buenos días, señor secretario. Un saludo muy especial para usted, para todos mis compañeros, ciudadanos que nos escuchan presente. Ya les cando un buen día, copiada su asistencia. Franco Agudelo, genio. Secretario, un gusto saludarlo. Muy buenos días. Un saludo para todos los honorables concejales, para todos los ibaguereños que nos acompañan, los funcionarios de la administración municipal. Presente, secretario. Ya, César, muy buen día a usted, copiada su asistencia. Mora Gómez, Javier Alejandro. Muy buenos días para todos, presente, señor secretario. Ya, Javier, buen día. Perdomo Ramírez, Linda Esperanza. Un saludo especial para todos los concejales y las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Presente, señor secretario. Concejal Linda Esperanza, buen día. Copiada su asistencia, Rodríguez Morales Orlando. Un cordial saludo para todos, presente, señor secretario. Rodríguez, buen día, copiada su asistencia. Rosas, jurado Flavio William. Rosas, jurado Flavio William. Ruiz, Marta Cecilia. Bueno, muy bien, buenos días para todos los honorables concejales, para usted, querido secretario, para la mesa directiva y para todos los ibaguereños presentes, querido secretario. Señor Marta Cecilia, muy buenos días a usted, copiada su asistencia, Santiago Molina William. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, doctor Ricardo Fabián Rodríguez, para nuestro presidente Arturo Castillo, para los compañeros de corporación, los ibaguereños que nos siguen día a día, presente. Señor Santiago, buen día a usted, copiada su asistencia, Serna Ruiz Julián Andrés. Serna Ruiz Julián Andrés. Tavera Villa Camilo.
Tavera Villa Camilo, Tocora Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenos días para su merced, señor secretario, y de igual manera para todos los honorables concejales de la ciudad de Ibagué y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan en este momento. Presente, señor secretario. Hola. Andrés, buen día también para usted, copiada su asistencia. Toro, Toro, Eduardo Alonso. Secretario, buenos días para todos, presente, secretario. Concejal Toro, buen día, copiada su asistencia. Trujillo Sendales Lisandro. Muy buenos días, señor secretario, buenos días, honorables concejales, amable audiencia que nos ve y nos escucha el día de hoy, presente, señor secretario. Concejal Lisandro, buen día, copiada su asistencia. Barón Ochoa Ferney. Buenos días para todos, presente, señor secretario. Concejal Barón, buen día, copiada su asistencia. Buenos días, señor secretario. Concejal Rosas, buen día, copiada su asistencia. Sarta López, sí señor, lo escucho. Sarta López, Ricardo Augusto. Presente, señor secretario. Buenos días para todos los honorables concejales, todas las personas que nos siguen por Facebook Live, presente. Concejal Ricardo, buen día, copiada su asistencia también. Secretario Julián Serna, presente, muy buenos días. Concejal Serna, copiado, buenos días. Concejal Camilo Tavera, ¿me escucha? Secretario, muy buenos días. Creo que está llamando a lista, presente. Sí, concejal Camilo. Saludo para todos. Copiada su asistencia. Concejal Bermúdez, ¿me escucha? Buenos días. Doctor Fabián, muy buenos días para usted. Muy buenos días para todos, presente. Concejal Miguel, muy buenos días a usted. Copiada su asistencia. Señor presidente, le informo finalizado el llamado lista. Verificar la asistencia de los honorables concejales. Se tiene que han contestado el mismo 19 honorables concejales de 19. En estos momentos tenemos quórum deliberatorio. Gracias, doctor Ricardo. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, demos lectura al orden del día para someterlo a consideración de la honorable plenaria. Y señor presidente, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria no presencial del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Ibagué del día miércoles 15 de diciembre del año 2021, citadas a través del decreto municipal número 1000-0787 del 3 de diciembre de 2021, expedido por la alcaldesa municipal de Ibagué encargada, doctora Dora Patricia Montaña Puerta. Primer punto, lectura del orden del día, llamado a lista para verificación del quórum. Segundo punto, Bunde Tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura y aprobación de las actas 189 a la 194 de 2021. Cuarto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ricardo. Se somete a consideración de la plenaria la aprobación del orden del día para la sesión extraordinaria no presencial el día de hoy. Abro la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, aprueban honorables concejales. Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Concejal Ávila vota sí, copiado. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Concejal Bermúdez vota sí, Castillo Castañeda Arturo. Mi voto es sí, señor secretario. Copiado. Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Aprobado. Vota sí, copiado. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Concejal Escandón vota sí. Franco Agudelo César Eugenio. Aprobado. Concejal Franco vota sí, copiado. Mora Gómez Javier Alejandro. Aprobado, señor secretario. Concejal Mora, copiado. Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado, señor secretario. Concejal Linda Esperanza vota sí, copiado. Rodríguez Morales Orlando. Aprobado. Concejal Rodríguez vota sí, copiado. Rosas Jurado Flavio William. Aprobado. Concejal Rosas vota sí, copiado. Ruiz Marta Cecilia. Aprobado. Concejal Marta Cecilia vota sí. Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Cristiano. Concejal Santiago vota sí. Serna Ruiz Julián Andrés.
Aprobado, doctor Ricardo. Concejal Serna, vota sí. Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. Concejal Tavera, vota sí. Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Concejal Tocora, vota sí. Toro Toro Eduardo Alonso. Eduardo Toro, vota sí, secretario. Concejal Toro, copiado. Trujillo Sendales Lisandro. Señor. Lisandro Trujillo vota sí, señor secretario, ¿me escucha? Copiado, concejal Trujillo. Barón Ochoa Ferney. Aprobado. Copiado, concejal Ferney. Barón vota sí. Sarta López Ricardo Bus. Sarta López Ricardo Augusto. Señor presidente, le informo finalizada la votación para la aprobación del orden del día. Le anuncio el resultado. Se han obtenido un total de 18 votos. El honorable concejal Ricardo Augusto Sarta López no respondió el llamado a la votación. 18 votos positivos. Se aprueba el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, doctor Ricardo. Continuamos con el orden del día. Sí, señor presidente. Segundo punto, Bunde Tolimense, himno de Ibagué. La misma mierda que yo soy. Yo no hágale.
salpicado de sangre en la vida, yo soy tierra firme y quiero cantar. Mores, frutas, patas, olas, soy un paraíso, quizás con flor. Por mis penas cobren y van las tambores, las flautas y libres entonando van. El alma alegre de un gran santuario, diciéndole a todos, yo soy tu ciudad. Canto de ternura que rumbre al Cumeima, cantando al Cumeima, victoria y su paz. Ayer fuiste un pueblo, fue la capital, de Colombia eres la música. Tierra de grandeza, vestida de bobos, desde el gran nevado entonando están. El himno más bello de música eterna, que todos encanta, ciudad musical. Yo llevo en mi pecho este gran cantar, tierra soberana de la libertad. Eres alegría y tierra de paz, viva que soñada es mi ciudad. Canto de ternura que rude al convenio, cantando alto de más historia y su paz. Ayer fuiste un pueblo, fue la capital, de Colombia eres la Gracias, doctor Ricardo. Continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente, será lo pertinente en este punto. El tercero, lectura de aprobación de las actas 189 a la 194 de 2021. Señor presidente, honorables concejales, sobre la mesa de la Secretaría General reposa una proposición de aplazar para la próxima sesión la lectura de aprobación de las actas 189 a la 194 de 2021. Ibagué, 15 de diciembre de 2021, presentada por el honorable concejal Arturo Castillo Castañeda, presidente de la Corporación. Gracias, señor secretario. Se somete a consideración de la plenaria la proposición de aplazar para la próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 189 a la 194 de 2021, presentada por el concejal Arturo Castillo, presidente de la corporación. Abro la discusión, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada, aprueban, honorables concejales. Ávila Sánchez Juan Evangelista. Aprobado. Concejal Ávila vota sí. Copiado. Bermúdez Lemus Miguel Alexander. Aprobado. Concejal Bermúdez vota sí. Castillo Castañeda Arturo. Mi voto es sí, señor secretario. Copiado, presidente. Correa Carvajal Rubén Darío. Aprobado, señor secretario. Aprobado. Concejal Correa vota sí, copiado. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Aprobado, señor secretario. Concejal Escandón vota sí, copiado. Franco Agudelo César Eugenio. Voto sí, señor secretario. Copiado. Mora Gómez Javier Aleza. Aprobado, Gómez, señor secretario. Concejal Javier vota sí, copiado. Perdomo Ramírez Linda Esperanza. Aprobado, señor secretario. Concejal Linda Esperanza vota sí, copiado. Rodríguez Morales Orlando. Aprobado.
Ya Lolando Rodríguez vota sí, copiado. Rosas, jurado Flavio William. Rosas, jurado Flavio William. Ruiz Ruiz Marta Cecilia. Aprobado. O sea, el Marta Cecilia vota sí, copiado. Santiago Molina William. Santiago Molina William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián. O sea, el Santiago vota sí, copiado. Serna Ruiz Julián Andrés. Doctor Ricardo, aprobado. Aprobado, señor secretario. O sea, el Serna vota sí, copiado. Tavera Villa Camilo. Aprobado, señor secretario. O sea, el Tavera vota sí, copiado. Tocora Lozano Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. O sea, el Tocora vota sí. Toro Toro Eduardo Alonso. Eduardo Toro vota sí, secretario. O sea, el Toro, copiado. Trujillo Sendales Lisandro. Trujillo Sendales Lisandro. Barón Ochoa Ferney. Aprobado. O sea, el Barón vota sí, copiado. Sarta López Ricardo Augusto. Sarta López Ricardo Augusto. Secretario, qué pena, Lisandro Trujillo vota sí. O sea, el Trujillo copiado, sí señor. Listo, señor presidente, le informo finalizada la votación para la aprobación de la proposición realizada. Le anuncio el resultado, se han obtenido un total de 17 votos. Los honorables concejales Rosas, jurado Flavio William, y Sarta López Ricardo Augusto no respondieron el llamado a la votación. 17 votos por el sí, se aprueba la proposición, señor presidente. Doctor Ricardo, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente, sería lo propio en este punto, el cuarto, lectura de memoriales y comunicaciones. Gracias, doctor Ricardo. Me confirma si hay algún comunicado, alguna comunicación para colocarlo en conocimiento de la plenaria. Sí, señor presidente, es lo siguiente, excuse un instante, ya procedo. Secretario, hace rato estoy respondiendo, pero no me activa el audio. ¿Sí me escucha? O sea, el Ricardo, sí, en estos momentos lo escucho, dejo constancia que se encuentra en la plataforma. Señor, ¿me escucha, por favor? En estos momentos sí lo escucho, sí, señor. Gracias, buen día. Señor presidente, para comunicarle a usted a la honorable plenaria, el día de ayer fueron radicadas y tramitadas en legal forma
Ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 028, por medio del cual se expide el estatuto de rentas del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones. Autora, doctora Dora Patricia Montaña Puerta, alcaldesa municipal de Ibagué encargada. Ponente, honorable concejal Linda Esperanza Perdomo Ramírez, coordinadora. Miguel Alexander Bermúdez Lemus y Brian Escandón Castellanos. De igual forma, ponencia para el proyecto de acuerdo número 027, por medio del cual se autoriza un cupo de endeudamiento y se dictan otras disposiciones. Autora Dora Patricia Montaña Puerta, alcaldesa de Ibagué encargada. Ponentes, honorables concejales César Eugenio Franco Agudelo, coordinador, William Santiago Molina y Eduardo Alonso Toro. Esas ponencias, señor presidente, como se lo indico, fueron radicadas y fueron remitidas a cada uno de los honorables concejales, tanto al correo electrónico como al grupo oficial de comunicaciones de WhatsApp para su conocimiento, con el conocimiento respectivo. Listo, señor presidente, ha sido recibido y una vez finalice la sesión va a ser remitido a los honorables concejales un documento enviado por el honorable concejal Eduardo Alonso Toro, que indica lo siguiente. Apreciado doctor Ricardo Fabián, por medio del presente correo me permito remitirle de manera respetuosa la respuesta de la Secretaría de Hacienda frente al informe de ejecución con corte al 7 de diciembre de 2021. En mi calidad de presidente de la Comisión Segunda del Presupuesto de Asuntos Fiscales de manera trimestral, conforme lo estableció en el reglamento interno. De igual forma, señor presidente, fue remitido a cada uno de los honorables concejales un correo proveniente de la Secretaría de las TIC, donde da informe del cumplimiento del proyecto del acuerdo municipal. Del acuerdo municipal 020 del 5 de diciembre de 2020. Hasta aquí el punto de comunicación, señor presidente. Gracias, doctor Ricardo. Continuemos con el orden del día, tan amable. Sí, señor presidente, sería lo pertinente el quinto punto, proposiciones y varios. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna proposición radicada en la Secretaría General? ¿Me confirma, por favor? Señor presidente, verificando la mesa de la Secretaría General, no existen proposiciones radicadas para ser leídas en este punto del orden del día. Muchas gracias, doctor Ricardo. Doctor Juan Ávila, muy buenos días. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo especial nuevamente para todos. Quisiera, pues como ya hay radicados proyectos que van direccionados para primer debate en la comisión tercera, y entonces para convocar para mañana jueves 3 de la tarde comisión de institutos para, por favor, señor secretario, hacer el oficio y comunicar a cada uno de los integrantes de la comisión tercera y a las personas que están interesados, a los ponentes y demás personas que tienen incidencia en cada uno de los proyectos que estén para primer debate. Gracias, presidente. Era eso. Doctor Juan Ávila, muy buenos días nuevamente. Doctor, me confirma, es para los dos proyectos de acuerdo que tiene trámite su comisión. Los que estén ya, las ponencias que hayan sido presentadas para debatirlas de una vez mañana, desde que cumplan con los tiempos de ley. Si los dos ya están y cumplen con los términos de ley
Entonces, de una vez para darle el respectivo primer debate. Gracias, señor secretario. ¿Me confirma, por favor, cuántos proyectos de acuerdo se está citando el doctor Juan Ávila a su comisión, la cual preside? Sí, señor presidente. Se trata de los proyectos de acuerdo, señor presidente, 026 y 027, los cuales tienen radicación de ponencia del día, le confirmo, el día 13, excuse, ministra, ya le confirmo la fecha. ...12 de diciembre, señor presidente. Entonces, el proyecto 026-027 tiene ponencia radicada el día 12 de diciembre y reglamentariamente el día de mañana. Disculpe un instante, ya le confirmo, señor presidente, que tengo aquí. Listo, ahora sí, señor presidente. Corrijo la anterior anotación. Fueron radicados el día lunes 13 de diciembre las ponencias. Y contabilizando los dos días reglamentarios, el día de mañana, 16 de diciembre, se podría surtir el primer debate, como lo indica el señor presidente de la Comisión Tercera, proyecto de acuerdo 026 y 027. Listo, entonces, para que por favor la citación de acuerdo a lo manifestado por el doctor Juan Ávila. Me confirma, doctor Ricardo, si usted tiene alguna otra solicitud de uso de la palabra de parte de los honorables concejales. Señor presidente, honorable concejal Eduardo Alonso Toro. Doctor Eduardo Toro, muy buenos días. Tiene el uso de la palabra. Presidente, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para los honorables concejales. Quería preguntarle al secretario, en este momento, ¿qué ponencias ya tenemos radicadas para la Comisión Segunda de Presupuesto para poder ir entonces, secretario, avanzando y poder fijar la fecha para darle primer debate? Sí, honorable concejal Eduardo, muy buenos días, señor presidente. Con la venia del señor presidente, el informe, el día de ayer fueron radicadas dos ponencias, la del proyecto de acuerdo 028 y la del 027. Esto con el fin de surtir en primer debate el proyecto, los proyectos de acuerdo que acabo de mencionar. Entonces, al ser radicados el día de ayer, señor presidente, pueden dar primer debate de los mismos el día viernes en comisión. Entonces, esa es, señor presidente, la información. Gracias, secretario. ¿Alguna otra solicitud? Por favor, doctor Ricardo, ¿me confirma? Señor presidente, excúseme, no sé si de pronto no escuché, el honorable concejal Eduardo Toro indicó fecha para la realización y hora para la realización de la comisión, o será citada por escrito cuando... Secretario, es que creo que el proyecto de estatuto es como bastante extenso, ¿verdad, secretario? Es como uno de los más, porque podríamos hacer uno el viernes y el otro el sábado, pero ya entonces cuadramos con los miembros de la comisión si lo hacemos en un solo día los dos. Les quería preguntar el estado para entonces hoy definir, secretario, ese tema. Sí, sí, honorable concejal. Sí, por términos tendríamos que hacer los dos el día viernes. Gracias. Vale, perfecto. ¿Alguna otra solicitud, doctor Ricardo? No, señor presidente, verificando la plataforma, el chat de la misma, no hay solicitudes en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor Ricardo. Voy a referirme 30 segundos a un tema del cual no quiero profundizar, en vista de que nos encontramos en sesiones extraordinarias solamente para lo que nos ha citado el Ejecutivo.
pero aclararle a los concejales de que acabamos de recibir una notificación judicial de parte del Tribunal Administrativo del Tolima para que dejemos claridad a los concejales y también a los ciudadanos y a la opinión pública, sobre todo, de que hay un auto que ordena y en el resuelve manifiesta que comuníquese a la doctora Francis Giovanna Ardila Salazar en condición de personera del municipio de Ibagué y al presidente del consejo y el Ministerio Público de la solicitud de suspender provisionalmente un acto del cual fue elegida la señora personera. Y segundo, concedas el término de 5 días a fin de que los sujetos procesales pongan la consideración sobre la referida materia medida cautelar. Y tercero, por envíese la respectiva comunicación al consejo y a la personera. Entonces, esto simplemente, vuelvo y repito, no voy a profundizar. Ahora les enviamos a sus correos y a su WhatsApp el auto expedido por el honorable tribunal, pero para dejar la claridad de que no ha sido ordenada ninguna medida cautelar hasta el momento, de acuerdo a los rumores que se han escuchado por parte de algunos medios de comunicación y algunos abogados. Es simplemente esto, honorables concejales. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 9:17 de la mañana, se da por terminada la sesión extraordinaria no presencial el día de hoy y se cita para mañana jueves 16 de diciembre a las 8 de la mañana. Feliz día para todos. Dios los bendiga. Que nuestra gente.